Saludos, bienvenidos a una edición de Estudiamos Juntos. Estamos contentos de que estés en sintonía con nosotros. Hoy, el último estudio de este primer trimestre que hemos estado hablando y estudiando el libro de los Salmos. Así que te damos la bienvenida. Gracias por sintonizarnos acá desde los estudios de nuestra iglesia Forecir en Orlando, Florida. Te damos la bienvenida y estamos acá con Sammy y con Joel. Como nuestra costumbre, buenos días, ¿cómo están? También? Muy bien, gracias a Dios. Bien, muy con bien. ganas de empezar. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Eh, el tema de hoy lleva como título Espera en el Señor. Y a mí me estuvo, me estuvo muy interesante, muy bueno. Así que estoy contento de compartir, estudiar con ustedes lo que lo que lo que estuve eh, aprendiendo. Así que vamos a comenzar con una oración, Sammy, Como siempre, si nos puede comenzar con oración. Claro. Padre, gracias, mi Dios, porque podemos estar aquí juntos estudiando tu palabra. Te pedimos que tu santo espíritu nos guíe a toda verdad que traiga paz a nuestros corazones uh -huh. y que todos aquellos que están escuchando este programa también puedan ser bendecidos y que cada uno juntos podamos conocer un poquito más de ti gracias por todo el nombre de Jesús amén. 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 amén muy bien espera en el Señor es una de las cosas que no solamente vemos en los libros de los salmos pero a través de toda la Biblia me parece que todos los personajes de la Biblia tuvieron que pasar por un momento de espera en Dios para ver el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Es me más, parece. Sí, es más, el, este es un tema que me gusta mucho, por eso... Que <laughs> ya voy a no, dale. Pero si vos ves, todos los que fracasaron, fracasaron por no saber esperar. Mm. Y los que es triunfaron, cierto. o sea, las victorias de cada claro. uno se dieron cuando, en la a, en la, cuando aprendieron uh -huh. a esperar. Y las derrotas o los errores que cometieron, las grandes metidas de pata, fue claro. porque... Sí, se, se desesperaron. Se Está o sea, en es buen punto. Lo contrario a la espera es la desesperación, no saber esperar. Y ahora la pregunta entonces es, porque eso es cierto, a nosotros, hoy en el siglo XXI, 2024 XX, XX, donde vivimos en una sociedad que todo es rápido. O sea, cuando tenemos que esperar por algo, podemos esperar tres minutos. Pero cuando esperamos más de eso, y fíjate, si estás en el, eh, manejando y te encuentras con tráfico, ¿cuánto tarda en desesperarte hasta que el, el tráfico se afloja? Sí, la espera nos bueno, desespera. Pero correcto. Imagínate desde eh, YouTube que estás viendo un video y de repente correcto. viene un anuncio y tú esperando ver los cinco segundos, Dios mío, para el skip. 12, cuando no la... te permite el skip, sí, te desespera. <laughs> esperar 15 segundos, segundos ahí. Sí. Es, es un desespero y tremendo. Y antes que uno tenía que ver un programa y tenés y que, tenés que esperar la otra semana para ver el próximo programa sí. o, y también había un anuncio, tenés que ver los anuncios no puedes darle para adelante. Eh, ayer estaba con Sacha eh, que salimos a comprar unas cosas y paramos en, en Tropical Smoothie, que es un sitio que venden smoothie. Y lo lo ordené en el teléfono como 6 7 minutos antes de llegar a la tienda y cuando llego había mucha gente en la tienda. Mm. Y bueno, pues espero, porque te cinco minutos más. Pasaron cinco, pasaron diez minutos. Y yo estaba des desesperado. Diez minutos esperando para que me den un smoothie. Y vivimos en esa sociedad donde la, cuando compramos comida o, o preparamos comida, la queremos que sea rápido. O sea, todo lo que estamos viviendo en una sociedad donde todo es rápido. Y de por sí ya se nos hacía difícil esperar. Imagínate ahora, cuando estamos acostumbrados a que todo sea tan rápido, esperar es aún más difícil. Uh -huh. Y vamos entonces a traer a Dios en el mix, en el, en el asunto. Todo es rápido. Y cuando tenemos, no sé, la relación con Dios o queremos que Dios intervenga, queremos operar con la misma manera, mm. con la misma manera de que Dios opere rápido. O inclusive tener una, tener una relación con Dios que no nos consuma mucho tiempo. Que realmente cuando lo analizas, ninguna relación rápida, ninguna relación así a la ligera, es una relación sólida. Al contrario, o será una relación muy superficial. Uh -huh. Las relaciones eh, profundas toman tiempo, o sea, exigen tiempo. Y por eso, esperen al Señor es un tema que yo creo que todos nosotros hemos pasado por esa situación de cuán, cuán difícil se nos hace o cuán fácil se nos hace. Y vamos a leer el Salmo 27, rapidito, eh, y vamos a analizar algunas cosas de este Salmo. Salmo 27. Y este Salmo tiene 14 versículos. Así que, Jorge, si tú puedes leer el 7 y Sammy, tú lees lo, los bueno. últimos 7. Uh -huh. En aquel día Jehová castigará con su espada dura. Grande... Salmo 27. Ah, estoy en Isaías. Sí, se... Me asusté. <laughs> Me asusté y dije, wow. No tenía se que ver con, con eso. Favorito, pero. favorito <laughs> y espérate, estoy confundido. <laughs> eh, eh, eh. Salmo 27. <coughs> Un Salmo de David dice aquí que es. Uh -huh. Dice así. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en, en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, mm. me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Muy bien, so, algunas cosas quiero destacar aquí, porque... David está hablando de que Dios es mi luz y mi salvación, es mi fortaleza, me protege del peligro. Está hablando de que Dios me oculta cuando ven dificultades en su santuario, que el Señor eh, me invita a conversar con Él y, y David responde, aquí estoy. Y suena muy lindo cuando experimentamos esas cosas. Pero cuando hay que esperar en que Dios sea nuestra luz y nuestra salvación. ¿Cómo reaccionamos? Cuando hay que esperar en que Dios esto me proteja del peligro y sea mi fortaleza, o cuando hay que esperar en que eh, en que Dios se tarde en ocultarme de, de mi o, o como dice en el versículo 5 eh, me ocultará allí cuando vengan dificultades, cuando cuando tarda Dios en cuando Dios tarda en, en decirme ven y conversa conmigo cuando no escucho la voz de Dios cuando tarda en venir por segunda vez Sí, ¿cómo ahora, con eso? Yo entiendo que este salmo está escrito justamente cuando Dios está tardando, no en el uh -huh. momento que Dios se manifestó. Claro. Y entonces por yo, eso le, le pido final en el 14. El final, sí. Sí, yo lo que veo que, una de las cosas que veo, por ejemplo, es que eh, lo que hace David es expresar sus sentimientos y después de expresar sus sentimientos, él hace una declaración uh -huh. de lo que realmente espera de Dios y lo que es Dios. Claro. Y con eso. Dice, no, yo no voy a hacerle caso a lo que siento, sino que voy a hacer caso a esta declaración. Estoy declarando algo bueno de Dios, algo. Y entonces yo creo que nunca nos equivocamos en atribuirle a Dios algo bueno. No, claro. O sea, no necesita ser un versículo. No sé si me explico. O sea, eh, esto, claro, fue inspirado por uh -huh. el Espíritu, pero era lo que sacaba también. Eh, David de su corazón, en el sentido las declaraciones que le inspiraba el Espíritu para decirnos, o sea, dije, por ejemplo dice no me deje solo, o sea sus sentimientos uh -huh. es que se sentía solo es que se sentía solo, pero dice no, pero Dios está conmigo uh -huh. y tú no me vas a dejar solo, o sea él declara aquello para contraer lo que es realmente por la fe que contradice su sentimiento. Y eso. Ajá. No, que iba a decir que es la esperanza, que es lo que nos mantiene firme Y la esperanza, eso es algo que tú no tienes, pero que uh -huh. cuando conoces el carácter sabes quién es Dios y lo reconoces, uh -huh. entonces pones tu esperanza en uh -huh. eso, en vez de vivir la desesperanza, es una palabra, ¿verdad? Desesperanza. ¿verdad? Sí. Espera, eh, estás viviendo en la esperanza uh -huh. de lo que y en esa expectativa de que Dios es bueno y que cumple y que lo reconoce, aunque, y lo dice, Jehová es mi luz y mi salvación, este es quien es Él en mi mm. vida, y cuando vivimos en Él, en ese conocimiento de su carácter, entonces podemos, en esa espera, que se quede esa espera, tener esperanza de, claro. de uno poder permanecer firme. Ahora sí. fíjate cómo dice acá, dice, tu rostro buscaré en el versículo 8, dice, tu rostro buscaré Jehová, no escondas tu rostro de mí. Mm. Cuando Él dice, no escondas tu rostro de mí, le está expresando lo que él siente, como que Jesús está jugando, Dios está jugando a las escondidas. ¿eh? Uh -huh. Le está dando una orden, no te escondas, Dios no se esconde, pero sí, a veces parece que Dios desaparece. ¿no? Y, y, justo, y justo ahí es donde voy a ir, pero antes de, de eso, eh, lo que tú dici, dijiste ahorita, Joel, es muy notorio en, en el libro de los Salmos, esta expresión humana de lo que yo estoy sintiendo al momento, pero siempre, no siempre, pero casi siempre termina con una afirmación de que aunque esto es lo que yo siento, esta es la verdad de Dios. Es diferente en, a la realidad de correcto. Dios. Correcto. Y en esto es donde yo voy a poner mi esperanza, como tú dices. Uh -huh. Yo voy a poner mi esperanza no en lo que siento, no en lo que veo, no en lo que estoy experimentando, no en mi circunstancia. La voy a poner en lo que yo creo que Dios es y en lo que Dios me ha dicho. Y por eso, eh, eso es muy notorio en los Salmos. Ahora, volviendo al punto, ¿cuán fácil es esperar en el Señor? Y la segunda pregunta, ¿qué significa esperar en el Señor? Y por eso vamos a hablar un momentito más adelante de lo que es esperanza, porque es parte de, de las notas que tengo. Pero, ¿cuán fácil o difícil es esperar en el Señor? Para mí, tiene que ver con dónde yo pongo mi vista. Eh, me explico. Si yo pongo mi vista en mi situación, en mis circunstancias, en lo que me está pasando, se me va a ser muy difícil esperar en el Señor. Porque estoy, obviamente, concentrándome en mí mi mismo, que al final del día es mí mi mismo. Si me concentro en mi problema, me estoy concentrando en mí mismo. Pero si yo en el momento del, del, del problema decido fijarme en Dios y esperar en Dios, porque, y creer en que Dios no me está ignorando, que Él va a hacer algo con mi situación, entonces se me va a hacer se más fácil esperar. No sé si ustedes tienen otra, otra, otra contestación a la pregunta de cuán fácil o difícil se me hace esperar, o cómo... ¿Cómo se hace eso? No sé. Bueno, la espera, la espera de la cual habla la Biblia no es una espera inactiva. La, la palabra paciencia, incluso que uh -huh. ahí en la versión de Sami lo conecta con paciencia, que es en griego, es hipomoné. La, eh, hipomoné no quiere decir que yo me quedo inactivo. No. Uh -huh. Esperar en Dios es hacer lo que me toca y esperar que los resultados ver cuándo se dan. O sea, claro. pero yo tengo que hacer lo que, lo que a mí me toca. No es, entonces, cuando yo estoy haciendo lo que me toca, es más fácil esperar. Pero muchas personas, muchas veces a mí me ha pasado que me quedo a esperar, que Dios me responda y hasta que Dios no me responde, yo no avanzo. Mm. Y Dios no actúa de esa manera. O sea, Dios nunca me pide a mí que haga un alto. Que, que quede estático en la vida. Dios es un Dios dinámico. Entonces, a veces incluso Dios hace silencios, pero en el silencio, como muchas veces decimos, es cuando más fuerte nos habla. Por ejemplo, uh -huh. a Jesús le dijo: Jesús le dijo, pasa de mí esta copa. Silencio de Dios. Segunda vez, pasa de mí esta copa. Silencio de Dios. Pasa de mí esta copa. Silencio de Dios. En el silencio, Jesús interpretó que Dios le estaba diciendo algo. Sigue. Claro. Eso mismo yo quería, porque. Quería traer la historia de, de los hebreos cuando salieron, cuando salieron de Egipto, que llegaron allí, que estaban encerrados frente al mar, mm. con los, con, rodeados con la, con la montaña, sí. y entonces se desesperaron y empezaron a decirle a Moisés, ah, ¿por qué nos traiste mm -hmm. aquí? No había sepulcro allá en Egipto, y ahora nos vamos a morir, y entraron en desesperación. Entonces Moisés le dice, no tengan miedo, solo quédense inquietos. quietos, pero mire qué interesante, dice, solo quédense en quietos, y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Entonces dice, esto egipcios no lo opera. Entonces dice, quédense inquieto. Pero entonces, un poquito más adelante, Moisés está clamando a Dios y le dice, ¿por qué clama a mí? Dile que, se, que marchen. Entonces mm. les dice, mm -hmm. quédense quieto y marchen. Y es precisamente lo que dice, que quizás nuestra, nuestra no significa que no hacemos absolutamente nada. Estar quieto es confiando que a pesar de que no lo veo, sigo moviéndome en fe. Porque la fe es esperanza, poner nuestra esperanza, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí uno empieza a caminar, aunque uno no ve, aunque uno empieza, empieza a mojarse los pies y Dios va a abrir el rojo eventualmente, cuando sea que haya que abrirlo. Pero estar quieto no necesariamente significa que no voy a dar ningún paso de fe. Significa que entonces comienzo a dar pasos de fe porque estás viviendo en esperanza. O uh -huh. sea, Dios generalmente ya nos marcó una dirección. Nosotros a veces nos paramos en el camino pensando de que por los obstáculos nos asustamos, o algo por el estilo. Pero en ese momento buscamos a Dios y Dios lo que nos va a decir es que avancemos. Ahora, vuelvo a repetir, a veces por buscar los resultados de lo que Dios prometió, nosotros corrompemos la espera. Claro. O sea, por buscar <coughs> los resultados que Dios prometió, nosotros corrompemos la espera. Enredamos. No, no, en el caso Le de, de y Moisés, también. Todo Jacob, también. Claro. ¿no? Y Moisés no, no, no. cuando mató... mató Quizás hacerlo también. a la fuerza, mató a decir, por poco lo, lo a no matar a él también. Esperar significa no salirme de la voluntad de Dios para conseguir los resultados que Dios me prometió. Uh -huh. Pero uh -huh. nosotros muchas veces Dios nos promete algo, nos desesperamos porque <laughs> no recibimos lo que Él nos prometió y queremos ayudarlo a Dios, o sea, creando nosotros o forzando los resultados. Y eso nos va a llevar a una metida de pata. Como siempre y vamos a tener tal vez que esperar más mm, de lo que originalmente peores. íbamos a tener que esperar. Bueno, como dice una frase, muchas veces el camino más largo entre dos puntos es el atajo. Mm. Y Exactamente. Cuando, y cuando nosotros <laughs> sí. o sea, queremos hacer atajos en la vida, no resultan, porque eso no es esperar. Tenemos que avanzar en el camino yo que Dios no, nos manda. Yo no sé si le ha sucedido, pero a mí me sucede. Estoy en tráfico, comencé en Puerto Rico en tapón. Estoy en este, en este carril y no se está moviendo ah, y veo sí, que el otro sí. está avanzando y tan pronto me cambio <risa> ese <risa> frena y el otro sí, empieza a avanzar. Sí, sí, sí. Qué desesperante. Siempre eso. me pasa. <laughs> siempre me pasa. La, 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 la nena mía bien. cuando estaba en el carro y me, me, me dice, papi, no te cambies porque sabes que cuando te cambias este <laughs> <laughs> te <laughs> te va a seguir adelantando. Es claro, muy hispano quiero. eso. ¿no? Sí. Mira, me llama la atención que usaste ese ejemplo porque justo... El ejemplo de Moisés en Éxodo 14 era el que iba a usar ah, mira para, para, para esto de, de para contestar la pregunta qué significa esperar en el Señor, y, mm. just, y justo con lo que también dijo Joel, que no es inacción. Mm -hmm. La espera no es echarte, echarte para atrás y ponerte a ver Netflix hasta que Dios te conteste. Mm -hmm. O sea, la espera, en la espera hay acción. Y el ejemplo, me. Quiero leer, quiero leer Éxodo 14, porque eh, quiero leer los versículos que tú mencionaste porque yo nos dé no algo muy interesante. No sé si es la versión que estoy usando, pero en Éxodo 14, 10 al 14, si lo podemos leer un momentito. Éxodo 14, 10 al 14. Mira mira, mira esto que interesante. Y esto nos lleva a otro tema que simplemente lo voy a tocar superficialmente, pero vamos a regresar al tema de esperar al Señor. Eh, 10 al 14, que lo lea. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: No temáis Estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Muy bien, la versión en el versículo 13 mía dice: Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará. So, esto es Moisés. El pueblo empieza, como tú dijiste, el pueblo se, se queja no y Moisés le dice esto: Esto es lo que tienen que hacer. Pero justo después que Moisés le dice eso. Esta es la respuesta de Dios. Versículos 15 al 18. Samuel pueblo Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Somos Moisés le dice al pueblo, queden quietos, ahí Dios peleará por nosotros. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué tú le dices al pueblo que se esté quieto? Uh -huh. Dile que marchen. Uh -huh. Entonces ahí está el ejemplo de que la espera en el Señor no involucra eh, inacción. Uh -huh. Eh, demanda acción. Esperar en el Señor demanda acción. En el mínimo caso, acción de fe. Y sabemos que Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. So, demanda fe. Pero me llama mucho la atención también, y este es el side note que hago de, de este texto: que el gran profeta Moisés se equivocó en lo que le dijo al pueblo, en el mensaje que le dio al pueblo. Estén quietos. Sí. Uh -huh. Y Dios lo corrige. O sea, que los profetas. Pueden equivocarse en el mensaje que dan. Y Dios los tiene que corregir. Sí, bueno, así pasó yo, también con, con eh, Natán cuando le fue a decir a David que él iba a construir, a construir el santuario. Ajá. Al construir el templo. Digo, para mí, sí. el estar quieto aquí, no lo, lo veo en el sentido de cuando uno se. Y esto yo lo he predicado: es que cuando uno. El estar quieto significa confiar. Entonces, uh -huh. es las emociones. Es ponerle quietud a tus emociones. Porque cuando tú te desesperas y entras en pánico, comienzas a pensar irracionalmente. Entonces, necesitas estar quieto en, tu, en tus decisiones. Por ejemplo, si tú estás muy, muy triste y tomas una decisión en ese momento, vas a tomar una decisión que, que después luego cuando estés tranquilo no la tomarías. Uh -huh. De hecho, hasta cuando estás muy feliz tomarás una decisión equivocada. Entonces, para mí el estar quieto implica el estar quieto en cuestión de, de nuestras de nuestra emociones, nuestros sentimientos, porque ellos estaban desesperados. Claro. En ese sentido, estar quieto, cálmate, básicamente, y entonces camina en fe. Para mí, ese, así es como veo ese no, tipo de quieto. Y, y, y yo estoy de acuerdo contigo. Simplemente que pero, la, no, respuesta, pero la respuesta fue, fue de Dios es súper interesante. Evidentemente muestra que esa no era necesariamente uh -huh. la perspectiva de Moisés y del pueblo. O sí, sea, ahora, una de las cosas, por, por ejemplo, cuando, sí. cuando dice Jehová peleará por vosotros, o sea, cuando Moisés le dice al pueblo que el pueblo quería volver para uh -huh. Egipto, porque siempre el pueblo quería volver, <laughs> ¿no? Y que eso también. A veces. Eh, esperar no implica estar activo volviendo al punto donde Dios me sacó. Claro. ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, no voy a estar activo, no me voy a quedar quieto, pero voy a volver. Entonces, uh -huh. no. Es avanzar. Uh -huh. Entonces, le dice, eh, cuando le, le reclama al pueblo, eh, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y evidentemente Moisés lo dijo eso de una sí. O sea, de una fe, convicción, convicción, pero los sentimientos le decían otra cosa. Porque después termina claro. de decirle eso y va a clamar sí. a Dios y dice: ¡haz claro. algo porque me está mol... sí, sí, Y entonces sí, sí, Dios sí, le dice: sí, sí. ¿Pero por qué clamas? O sea, ¿por qué me clamas? O sea, como mm. diciendo: ¿Qué le dijiste? Exacto. Voy a pelear, está bien, sí, yo voy a pelear por ellos. Pero decirles que avancen. Es que pasa, yo no sé si la, la pasa a ustedes, pero a veces uno predica algo y aplicarlo. Cuando, entonces te toca a ti aplicarlo. Me ha sucedido, entonces estoy orando y yo digo: pero, Y el espíritu, pero tú no acabas de predicar. Claro. de esto o sea, a, totalmente aplica lo entiendes y eso una es una muestra de que claro el hecho de muchas veces al estar arriba de una plataforma predicando la gente nos idealiza a los que predicamos uh -huh. y los que predicamos tenemos exactamente <laughs> las mismas <laughs> las mismas cosas o sea uh -huh. Eh, quizás a lo largo del tiempo hagamos una diferencia si es que vivimos lo que predicamos Ajá, claro. pero estamos sí. en las mismas luchas en los mismos desánimos en las mismas pruebas y muchas veces nuestros sermones se hacen más poderosos mm -hmm. cuando son mm -hmm. sermones para nosotros mm -hmm. claro. que simplemente decir acá todo lo tengo claro y ustedes ustedes sí. no y de paso es, es muy evidente en todos los personajes bíblicos me parece mm -hmm. que esa es la la, la transparencia de la Biblia mm. en que muestra las luchas que todos estos personajes tuvieron. Sin embargo, Dios los considera grandes uh -huh. en la fe y para el reino. Y yo creo que con lo que estaban diciendo ahora, esto es otro punto también de la espera. Muchas veces cuando esperamos que Dios nos dé una instrucción, y Dios nos da la instrucción, no la queremos. Y no, yo prefiero seguir esperando como si... Dios fuera a cambiar, y capaz que cambia, pero es como que yo quiero este eh, outcome, ¿cómo se dice outcome? Esta en, consecuencia. Yo quiero esta este resultado. Este resultado, y hasta que Dios no me diga este resultado, yo voy a seguir esperando. Imagínate el pueblo que Dios le diga, no, marchen, pero estaba el agua. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces a veces en la espera estamos esperando, no porque Dios no nos esté dando una respuesta o contestando, sino porque no queremos la respuesta y la instrucción que Dios nos está dando. Claro, lo que pasa esto es la fe o sea la lógica dice eh, saca los obstáculos y nosotros avanzamos y Dios dice no avanza y yo saco y no los levantamos. obstáculos y esa, esa es la fe. ley esa es la ley eh, es la ley de la fe siempre es. pero nosotros le pedimos a Dios que saque los obstáculos para nosotros avanzar y no es así Mira, y, no, y lo interesante es que Dios nos pide que, 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 que nos marchemos en fe, ¿verdad? Que nos movamos en fe. Eso era algo. Estaba el agua. El agua no, no estaba abierta todavía. Había que mojarse los pies. Tenían que hacerlo. Pero ya ellos vieron que en el pa Ya ellos estaban allí de una forma milagrosa. Entonces, no es como que Dios le está pidiendo algo... Ellos, cuando... Tú pones tu esperanza, estás poniendo tu esperanza en, en un Dios grande que ya ha hecho cosas en el pasado en tu vida. Entonces tú te estás moviendo en, 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 en ese mismo uh -huh. Dios que te ha bendecido en el pasado y que te va a seguir bendiciendo en el futuro. Lo que pasa es que yo creo que el pueblo de Israel fallaba en, en enfocarse en lo que Dios hacía y no en quién era Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios hace... Nos terminamos olvidando mm. muy rápido porque la al, al próximo problema enseguida, se, con la angustia, nos hace mm. olvidar todo lo que vivimos en el pasado. Mm. No importa qué es lo que Dios me salvó, o sea, se hace. No, yo ahora siento y esta es mi, mi realidad y esa realidad me invade. Mm. Y por eso tenemos que ir un poquito más allá de lo que Dios me da para entrar. ¿En quién es Él? En quién es Él. Y para eso. Inglés necesitamos pasar tiempo con mm -hmm. Él, o sea, no simplemente conocerlo a través de lo que hace, sino conocerlo a través de la intimidad. Y mm -hmm. que eso con, estábamos hablando del tiempo, cuánto nos cuesta, vos decías, Ángel, al principio, mm -hmm. cuánto nos cuesta dedicar tiempo de intimidad para Dios con este rush que tenemos mm -hmm. en la vida, es más, hasta los que estamos trabajando para Dios, mm -hmm. o sea, hacemos muchas cosas por Él, pero dejamos poco tiempo para que sí. Él haga cosas en nosotros. Muy fácil. Entonces, esa es la gran lucha, ¿no? Así que esperar en Dios demanda acción eh, y esa acción puede verse de manera, tal vez si usamos una palabra, en perseverancia. En medio de la espera estamos perseverando, tal vez en nuestra fe o en, en el obstáculo que sea. Eh, yo puse aquí que también la acción se ve en confianza. Cuando espero y estoy confiando, la confianza, esa fe es acción también. Eh, y puse aquí también que sea confianza o espera, se conoce como esperanza, que fue lo que Sammy mencionaste ahorita. Y yo hice una. Me llamó la atención porque en español, en, en inglés obviamente no tanto, pero en español, la raíz de la palabra esperanza es esperar. Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo esperanza, estoy esperando en algo que todavía no he recibido. Obviamente, tal vez la, la definición más. O sea, para mí, esperanza es la facultad de saber esperar. <laughs> y también y también y cuando no sé esperar me desespero mm. que es lo contrario es lo de esperanza, esperanza. puedo vivir esperanzado o puedo vivir desesperado, desesperado. exactamente mm -hmm. y entonces esto la definición que da el diccionario de esperanza es estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea eso es esperanza y la, la, so la espera está basada en la esperanza, que es creer y confianza para mí. Entonces vamos a leer varios textos ahora. Eh, Romanos 8, 18 al 25. Joder, tú buscas eso. Uh -huh. eh, Sami Judas 1, eh, obviamente porque Judas nada más tiene un capítulo. Uh -huh. 17 al 21. Y yo busco Hebreos. Estamos hablando de que la espera se basa en la esperanza, en creer o en confiar. Muy bien, leo Romanos 8, 18 al 25. Dale. Dice así: Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Muy bien, así que acá Pablo nos dice que no solamente nosotros estamos esperando algo, la misma creación está esperando, y dice acá, o sea, sí, dice exacto, dice con, con, con gemidos, esperando que sea liberada. ¿Cuán fácil se nos hace esperar, o sea, tener esperanza en esa liberación? Y justo antes de, antes de entrar en la grabación estábamos hablando fuera de cámara. La persona que está sufriendo ahora mismo, que tal vez nos está escuchando, que tiene un cáncer, que tal vez está divorciada, que tal vez sus hijos esto, tuvieron una pelea y los hijos dijeron: Mira, sabes que estás muerto para mí, no quiero verte. La persona que nos está viendo ahora y que está pasando por sufrimiento, ¿cómo este mensaje le puede.? O sea. ¿Cuál es el mensaje de esperanza? De que el problema que tiene tiene que esperar para solucionarse, pero que al final del día Dios va a hacer algo. Y lo que Dios va a hacer algo va a ser para bien siempre. Claro, lo que pasa es que cuando estamos desesperados, los problemas que nos amenazan no generan la desesperación, simplemente gatillan lo que no encuentran dentro nuestro. Mm. No sé si me explico. O sea, cuando yo estoy en Dios, y desarrollo mi fortaleza interior, cuando vienen los problemas, a pesar que me duelen y todo, sigo en estabilidad, sigo en esperanza, a pesar de que pueda haber lágrimas y todo eso. Pero la persona, o cuando nosotros descuidamos nuestra, eh, nuestro desarrollo interior, cuando vienen los problemas, los problemas muestran dónde estuve construyendo claro. cuando había sol. La sí, parábola sí. del hombre insensato y el hombre imprudente. O sea, las dos casas fueron construidas al mismo tiempo, las dos casas quizás eran el mismo modelo, pero la tormenta determinó dónde había construido uh -huh. cada uno en el tiempo de sol. Entonces, los problemas que todos vamos a tener en la vida muestran dónde estamos construyendo cuando está la bonanza. Uh -huh. Y muchas veces, cuando está la bonanza, nosotros, en vez de buscar a Dios, nos descentramos a desarrollar las bendiciones que Dios nos da y a cuidar uh -huh. las bendiciones que Dios nos da. Cuando, cuando está la bonanza, nuestro principal objetivo sería cuidar a Dios. Y por eso Jesús dijo: Más pongan primero el reino, eh, pongan en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero no, nosotros queremos asegurarnos las cosas que Dios nos quiere dar. Sí. Y entonces estamos trabajando para eso y descuidamos el desarrollo interior. Vienen los problemas y nos agarran desapercibidos, nos agarran y ahí nos desesperamos. Pero esa es la evidencia. De dónde construimos en el pasado. Eso no quiere decir entonces que no hay solución. Ahí podemos claro. buscar a Dios entonces nuevamente. ¿no? Me, me gusta mucho eso, porque entonces eso confirma lo que la Biblia dice también de que debemos regocijarnos en las pruebas. Porque las pruebas produce paciencia, esto, perseverancia y fe al final del día. Y por eso, con, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con Dios nunca perdemos, porque Dios, aún las cosas malas que nos ocurren. Dios las usa para nuestro crecimiento. Para, por ejemplo, qué bueno saber, o sea, como maestro, que fui maestro por más de 17 años y da un examen. ¿Para qué era el examen? Era, no era para yo saber, bueno, tal vez hasta el momento para yo saber si había enseñado bien la clase. Pero para mí el examen va más allá. Para mí el examen, especialmente en el espiritual, si pudiéramos decirlo así, el examen es para yo saber dónde estoy yo. O sea, pero, ¿pero mi, ¿estás mi... hablando como profesor o como alumno? Eh, y para con los dos, los Ajá. dos. Como maestro doy el examen, sí, tal vez para saber si yo enseñé bien la clase, a ver cuánto saben ellos, pero como estudiante el examen es para saber cuánto saben ellos. O sea, cuánto sé yo. Exacto, exacto. Como estudiante es Correcto, ¿cuánto, ¿cuánto sé yo? ¿Cuánto sé yo? ¿Dónde estoy yo parado sí. en la información? Entonces, en el ámbito espiritual es lo mismo. Las pruebas cuando paso por ellas me ayudan a mí a saber Dónde, ¿Cómo está mi fe? ¿En qué nivel? ¿Dónde estoy parado? ¿En qué estado eh, poniendo mi fundamento? Como tú sí. decías ahora. So, aún eso eh, obra para nuestro bien. Correcto. Sí. Y con Dios, o sea, no perdemos. Sí. No, y no es un morbo de que nosotros nos alegramos. Ah, tengo cáncer o tengo… Correcto. Si no es que es, es nuestro enfoque de Jesús. Mm. Es, es que la roca… Es que todo el mundo pasa por problemas. Entonces, tú, tú o los pasas solo o los pasas con Jesús. Mm. Jesús te trae esperanza. Todos mm. pasamos por pruebas. Todos. Yeah. El punto es si la, si la pasamos solos o si la podemos pasar con Jesús, que nos trae esperanza y, y, y ahí es que viene el gozo. No es que, ah, qué bueno que me quedé sin trabajo, mm -hmm. es, simplemente es como que, qué bueno que Jesús claro. está conmigo en esta situación y esto me trae gozo porque sé que Dios va a bendecir de alguna manera. Y, y por eso, como dijimos al principio, para mí ahí es donde yo pongo mi vista y lo fácil o difícil que se me hace la espera. Si yo digo, está bien, estoy sufriendo porque me quedé sin trabajo, que he estado en esa situación, totalmente. Y aplico a 20 trabajos y los 20 trabajos me niegan. Pero yo digo, bueno, yo sé que Dios no me va a dejar en la calle, yo sé que Dios va a hacer algo. Voy a seguir aplicando, ahí está la acción, y voy a seguir esperando a que Dios abra la puerta que tenga que abrir. El, el problema es cuando nosotros <coughs> ponemos la vista en lo que le pedimos a Dios. Entonces, ¿Qué pasa? Mientras no tenga eso siempre va a haber incomodidad. Y a veces que hay cosas que hay que aceptar que van a ser por vida. O sea, eh, por ejemplo, a veces pensamos, eh, hay una enfermedad y ojalá que... Pero hay cuánta gente que tenemos que nos rodea que está con una enfermedad. Y estamos orando para que Dios cure la enfermedad. Y entonces nos frustramos porque Dios parece sí, que no hace sí, nada. Claro. Y tenemos que buscar, por eso la Biblia dice, no sé si vas a llegar a eso, pero quizás llegues a eso. No dice espera en lo que Dios te va a dar. Dice espera en Jehová. Uh -huh. O sea, no espera en lo que Jehová te da. Correcto. Espera en Jehová. O sea, es en Él. O sea, y mientras tengo a Él, por más que no recibí todavía la bendición, ya tengo la recompensa. Porque como Jeremías dice, mi porción es Jehová. Por tanto, uh -huh. en Él esperaré. No es mi porción. Cuando. El dinero. No es lo que Dios me da. Uh -huh. Uh -huh. Mi porción es Él. Uh -huh. O sea, si yo, por ejemplo, ustedes tienen sed y les doy a elegir. ¿Una botella de agua o una fuente de agua? ¿Qué eligen? Una fuente. Una fuente, porque tenés. Pero generalmente nosotros elegimos la botella, mm. porque a la fuente no la vemos. Y entonces, en esa decisión de quedarnos con la botella, es como los, no, los nueve leprosos que, que Jesús los curó de la lepra. Hubo nueve que fueron curados, pero uno, uno, no uno que se quedó con la fuente de la, de la curación. Sí. Los otros se murieron después también, quizás le agarró un refrío y se murieron. Pero el otro se quedó con la fuente, el que volvió para quedarse con Cristo. Sí. Y nosotros somos muy también de, de, de poner nuestra satisfacción en lo que Dios nos da. Y por eso nuestra satisfacción es tan efímera, porque sí. estamos dependiendo si tenemos o no tenemos. Cuando podemos tener la plenitud, si es que nos quedamos con la fuente. Nos dé o no nos dé, siempre nos va a dar Dios, nada más que a veces, como Él sabe, si esperamos en Él, Él sabe por qué nos dice no a veces, Él sabe por qué nos dice sí, Él sabe cuándo es el tiempo, y entonces nuestra confianza va a estar en Él, no en lo que me da. Mm. Independientemente mm. de lo que pase, mm -hmm. mi confianza sigue estando mm -hmm. en eh, Él. Muy bien, Judas 1, 17 al 21. Dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y... Esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Muy bien, fíjate aquí cómo dice eh, Judas en el versículo 21, que esperamos y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor, en el amor de Dios. Amor. O sea, nuestra seguridad en la espera, nuestra esperanza en la espera es en quién es Dios. Dios es amor. Y si yo descanso en eso. Y que Él quiere salvarnos. Claro. O sea, porque eso es lo que dice. Claro. la seguridad de, él. de Se que eso. Él tiene misericordia y quiere Correcto. salvarnos. Correcto. Muy bien. Entonces, ahora Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 15. Dicen: Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Pregunto, ¿Abraham vio el cumplimiento de esa promesa en su vida? ¿De que lo hizo una gran nación? Pero acá dice que la alcanzó. Claro, y por eso voy. O sea, no la vio, no la vio pero, pero la alcanzó. La alcanzó. Ajá. Y por eso, o sea, no sé si por eso una de las razones por las cuales Abraham es el padre de la fe, porque justamente Abraham logró, aunque sí sabemos que y esto es otro punto, Abraham se desespera, sí. mete la pata y no por eso Dios no deja de cumplirle lo que prometió. Que eso para mí de Dios habla, o sea, el Dios que lo que promete sí o sí lo va a cumplir. Para mí, no sé, no sé lo que ustedes piensen. Pero, y por eso, viste, Abraham esperó y aunque no lo vio, sí la recibió. O sea, lo que Dios promete, sí o sí lo va a cumplir, y claro, acá vamos a entrar a una discusión, ¿no? <laughs> Pero nosotros podemos obstaculizar lo y bueno, que Dios no. promete. Claro. Porque, por ejemplo, Dios le prometió a Israel, le estaba prometiendo que él les iba a dar todo. Israel quiso, en vez de, de simplemente esperar la promesa de Dios, prometieron ellos. Cuando nosotros prometemos algo a Dios, nosotros, nosotros metemos la patria. Claro. O sea, y el, nunca lo vamos a cumplir. Claro, porque el que hace la promesa es el que la tiene que cumplir. Exacto. Y Dios nunca está esperando que nosotros le prometamos algo. Mm. Ni nunca nos pidió que le prometamos algo. No, exacto. Él Simplemente Él nos promete mm -hmm. a nosotros. Este, y entonces Él simplemente digan, dejen, miren lo que yo voy a hacer. Mm. Pero nosotros decimos, no. Israel dijo... Nosotros también te vamos a prometer. No. Y mira lo que vamos, vamos a hacer. A sí. Y eso es el legalismo. Mm. Hay gente que está continuamente queriendo agradar a Dios, prometiéndole cosas, y cuando, entre comillas, cumple las promesas, se siente superior a todos aquellos que la rompen. Mm. Nada más que sin darse cuenta esas personas se están preparando para una crisis tremenda, cuando fracasen, porque... Ellos o sea. fracasan, nada más que no se dan cuenta porque le echan la culpa de todos sus fracasos a, a la gente que uh -huh. está alrededor y todo eso. Pero llega un momento que el fracaso es tan evidente que ahí llega como Judas, se suicidan muchas uh -huh. veces. O sea, porque no pueden soportar que ellos no pudieron cumplir lo que prometieron. Uh -huh. Y por eso es tan importante, como decía Sammy ahorita, porque en la desesperación muchas veces decimos cosas y hacemos cosas que después nos vamos a. a Arrepentir, sí, arrepentir, arrepentir, nos vamos a arrepentir. Y por eso es muy importante esperar en el Señor, como justo el título de la lección. Porque cuando esperamos en el Señor, Dios nos da la paz que pasa a todo entendimiento. Dios nos, nos da su paz, nos da Él mismo. Y cuando tenemos a Dios en, no, en nosotros, entonces vamos a, no vamos a ser tan prontos en, en Prometer, o en hacer o en no sé, viste, por, me vino a la mente ahora, estoy desesperado porque no tengo trabajo. O no, vamos a decirlo. Estoy desesperado porque no tengo un novio o una novia. Y en ese desespero. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces se han metido la pata por eso? Me meto con la primera relación que encuentre, aunque sea una persona que, que el espíritu me está diciendo que no, pero en mi desesperación yo digo no, es que Dios puede cambiar el corazón. Uh -huh. Y ahí meto la pata. Entonces, en, en esa, en, el, en la espera. Cuando nos desesperamos, podemos decir o hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Y, y cada uno de nosotros uh -huh. tiene que analizar. Cuando hay desesperación, es como vos decías, Ángel, al principio, es porque cambiamos nuestro foco donde pusimos la vista. Uh -huh. O sea, la desesperación eh, Correcto. Eh, no es mala en sí. O sea, me hace ver, cuando estoy desesperado, uh -huh. cuando estoy ansioso por llegar a un resultado, me hace ver que realmente he sacado la vista de Dios uh -huh. y la he puesto en la circunstancia. Sí. y por eso cuando tenemos esa desesperación más vale hagamos un alto uh -huh. enfoquémonos nuevamente Exacto. en Dios avancemos tranquilo no dejemos avanzar pero avancemos tranquilo y aceptemos los tiempos que Dios está está mandándonos ¿no? sí o sea en otras palabras la, desesper la desesperación puede ser una herramienta que Dios está usando para que lo miremos a él uh -huh. Sí, Pero yo con, decido, la desesperación sí. es como el dolor. Cuando vos te duele algo es porque decís claro. algo está funcionando mal. Cuando vos estás desesperado, estás demasiado ansioso por algo, uh -huh. es una evidencia, es un síntoma de que quitaste tu vista de Dios. exacto Y, y hay áreas de la vida, por ejemplo, yo, yo sé ciertas cosas que, que te desequilibran. Me, me desequilibran y otras que ya no. Claro. Uh -huh. Y hay otras que todavía Dios... Hay una específicamente cosas que, que, que me pasan que todavía Dios sigue dándome por ahí. <laughs> Digo, pienso yo, no lo veo como que Dios está ahí torturando, pero lo, en este, hace poquito me pasó algo y sentí como que Dios me está diciendo: es hora de que mm. crezcas ya. Mm. Y, y, y lo sentía de esa manera y, y creo que creo que lo estoy entendiendo bastante ahora. Espero <laughs> ya. Jefe, <laughs> es que hay un área también de mi vida que creo que la entiendo. Pero los otros días le estaba contando a, a, a mis hijos, le estaba contando un poco mi trayectoria, ¿no? Y me daba cuenta que no la aprendí nunca. O sea, y, y en esto también, de vuelta fallé en esto, de vuelta, y me daba cuenta en mm. diferentes maneras, pero el principio todavía no claro. lo he superado. Y tengo que ponerlo en las manos de Dios. En este momento estoy viviendo algo que me está ayudando a darme cuenta, a poner mi debilidad en Dios para poder ser victorioso en esa área, ¿no? Mm saber el pensamiento que me vino a la mente ahora? Cuando dijiste eso. Dios es el más paciente y el que más espera de todos en el universo. O sea, nosotros aquí desesperados, no, que tenemos que esperar, pero ¿y cuánto tiene que esperar Dios? ¿Cuán paciente es Dios que ve, como tú decías, nos ve a nosotros que... Nos enseña y volvemos y metemos la batalla. Nos enseña y volvemos. Y estamos así. Y a veces hay personas que están así toda la vida y Dios paciente. Claro, pero Dios tiene fe. Tiene fe. Por eso. O sea, no, y, y también, en esa espera Dios, Dios tiene fe, esperanza. Y Dios no está limitado al tiempo como nosotros, que nosotros vemos, claro. todo lo que conocemos empieza, termina, empieza, termina. Y, y cada vez, como tú dices, nuestra sociedad cada vez impulsa más las cosas así tan rápido. Dios no, no vive encerrado como nosotros ¿Jesús en el no? tiempo. ¿Jesús no? Bueno, Jesús, Jesús, bueno, pero Jesús es dual. ¿Cómo o sea, es dual? Que, que Dios es, es eterno también, pero bueno, si sí es, es ahí vamos a, entrar a, <laughs> bueno, a otra no, discusión Pero para mí, para mí Jesús tiene las mismas todo lo o sea, la Trinidad para mí <laughs> comparten exactamente la eternidad. No creo que, que por lo menos en Ahora, mi pensamiento Jesús no es que va a ser o ser humano. O sea, no dejó de ser Dios pero renunció a los atributos de Dios o no? Sí. Cuando vino a la tierra y sí, cuando se volvió que quedó vol, revolvió a, a tomarlos. Cuando cuando bueno, pero ahora vive en la eternidad. O sea, que no come ahora. Sí, yo pienso que sí. Entonces sigue siendo hombre. Claro, y pero el, pero viven en, en, en la eternidad ahora mismo, él no está limitado, él no, él no, él no, está muriendo, no está, no lo veo como nosotros. O sea, no vive en un, en un periodo de 24, el, 24 exacto, horas al día, no, es lo que tú. Eres. No lo veo, no veo que Dios está limitado a nosotros como estamos en el, bueno, en el pero tiempo. Pero nosotros vamos a estar viviendo en un tiempo. Ah, bueno, es como Enoch claro. y Elías, digamos. Y Moisés, que claro. Está, o sea, la pregunta es ¿está viviendo como Dios ahora? O sea, yo creo que está no. viviendo con la autoridad de Dios. Claro. Pero, pero como humano. O, o, o está viviendo como Sí, pues, carne y o hueso sea, porque él dijo por ejemplo de este jugo de la vid no beberé hasta que ustedes vuelvan mm -hmm. o sea quiere decir que él tiene hambre todavía claro que él sí. todavía tiene que comer sí, ¿no? ni y ni él renunció sí, a había en eso sí. renunció Duer a sus atributos de Dios <laughs> para si Jesús duerme y, pero pero yo <laughs> o sea este sí. es otro tema este es otro tema si sí, no 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 tiene nada que ver pero, pero me tiene pongo una camita el... que se le cuesta dormir pero pero o sea, ve, ¿qué sabe? una cama de oro no eh, <laughs> si, o sea si nosotros en la tierra nueva vamos a dormir entonces quizás me, Jesús duerma no, pero es que Apocalipsis dice que no va a haber necesidad de dormir. Dice. Sí, porque no va a haber día ni noche. Ah, no, bueno, no es, es, es otra cosa. No dice. Pero. Puede no, ser. esto me. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, no, pero digo, haciendo un paréntesis porque ya tenemos que ir cerrando. Yo creo que creo que Jesús, el único, y no sé, esto otro tema, verdad. Lo único que se limitó fue en su presencia, en su, porque ahora es y hueso pero me parece que él todavía lo sabe todo. Es omnisapiente. O sea, cuando estaba acá en la tierra sabía no, no. todo. Yo creo que sí, porque el Padre se lo revelaba. Bueno, y en nosotros ese sentido, no, pero... no podemos. O sea, si estamos lo... conectados, no es que podemos saberlo todo, pero el Espíritu nos va a revelar. Pero ahora, hoy por hoy, pienso que tal vez Dios lo sabe todo. Sí, yo pienso que sí. Ahora ahora yo pienso pero que No toda sé la tribu de... si es humano porque a lo, yo te, ojo tengo a mis dudas. Dudas. Yo, porque sí, yo sí, llegué sí. en algún momento llegué a pensar de que Jesús había renunciado a todo es más así llegué a pensar y esto claro no tiene que ver con la, sí, pero está. llegué a pensar de que cuando Jesús fue al cielo de vuelta Dios le tuvo que mostrar todo como si fuera la primera vez que estuvo en el cielo porque él tuvo porque ahora él él, él nos representa a nosotros ya no eh, es tiene toda la autoridad de Dios y por eso en la Biblia dice que Dios le va a entregar todo a él o sea, porque le está entregando todo como hombre. No, no sé si me explico. Sí. Y entonces yo siento que en el cielo Dios le tuvo que mostrar, mira, este es el trono donde vos te vas a sentar conmigo. O sea, no era que Jesús tenía conciencia en el verbo cuando estaba aquí en la tierra. Por eso las tentaciones de Satanás eran tan fuertes. Cuando le decía, si tú eres el Hijo de Dios, transforma las piedras en plan. Jesús no se acordaba. De, en la eternidad no tenía conciencia en el verbo y decía, ah, no, pero si yo estaba en la eternidad, todos los ángeles estaban conmigo y eso, no. Él tenía que creer por la fe que era hijo de Dios. Y porque cuando Jesús ya, porque era tema en si yo, yo voy a satanás caer del cielo. Y sí, porque Dios se lo mostraba. So, Jesús, en ese momento... Pero eso es lo que me pregunto, que eso le dijo, ¿no? ¿para qué le temen? Si, si yo lo vi, o sea, yo estuve, básicamente yo lo veo así, yo estuve y yo vi cuando, cuando, cuando Satanás cayó sí, no, no que fue, no, no que, fue el que el padre que me lo reveló, lo sino, reveló, sino él dijo, lo dijo, bueno, yo soy Por ahí fue una película que el padre le enseñó. Pero ¿Cómo? ya, ya no, estaba sí, especulando. Sí, sí. En no, no, en no claro. No, sí, Pero eso no es otro, sí, otro tema. Vamos a hablarlo offline. Sí. Vamos a Salmo 119, 81 y 82. Y después de esto, Salmo 119. 81 y 82. Después de esto, si nos da tiempo, porque son las de 48 y tenemos como 5 minutos. son capaz que leamos un versículo de los demás. Hoy hay, hay muchos versículos acá eh, para leer, pero Salmo 119, 81 y 82. Si no lo tienen, eh, ¿quién lo tiene? Eh, yo lo tengo. Dale. Dice así: eh, Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecen mis ojos por tu palabra. De, diciendo cuánto me cuando cuando me consolarás Oye, mm. la versión 81 dice estoy agotado de tanto esperar a que me <laughs> rescates pero he puesto mi esperanza en tu palabra okay. <laughs> so lo que decíamos ahorita sí. eh, muestra Ajá. lo que siente mm. pero voy a poner mi esperanza en tu palabra so anyway para esto eran unos versículos que hablaban de esperanza y quiero terminar con estos tres puntos qué nos da esperanza para esperar con paciencia para mí son tres cosas. Lo que me da esperanza para esperar con paciencia es recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, mm. creer quién y cómo es Dios y lo que Él ha prometido. Yo creo que el primero es lo que pusiste, segundo, es creer. ¿Quién, quién y cómo es Dios? Sí. sí, no necesariamente en un orden de, sí. de esto, pero sí, totalmente, porque de ahí se desprende todo lo demás. Pero vamos a leer simplemente uno o dos textos, porque ya son, van a, son 49 minutos. Eh, vamos a empezar entonces con quién y cómo es Dios. Obviamente sabemos que Jesús es Dios. Nos muestra, o sea, nos muestra uh -huh. cómo es Dios. Y eso está bien claro, me parece, en Hebreos 1, 1 al 3. Uh -huh. ¿Quién lo lee? Hebreos 1, Hebreos 1, 1 al 3. Bueno, ahí dice, podemos decir la idea. Se sí. dice que Dios nos habló de muchas maneras uh -huh. por los profetas, pero ahora en este tiempo nos habla a través del Hijo, uh -huh. quien y, es la semejanza y la santidad del Padre. A mí me gusta en el versículo 3 cuando dice el Hijo irradia mm. la gloria de Dios y expresa el carácter mm. mismo de Dios. Wow. Mm -hmm. O sea, para mí no cabe, o sea, no, hay, no cabe duda alguna de que Jesús <coughs> es. En Jesús vemos la, la realidad, realidad de Dios. Es el apocalipsis. Punto. Exactamente. No, es la, la revelación. revelación de Dios. Es la revelación no. de Dios. <laughs> mm -hmm. Y por eso, eh, ¿quién y cómo es Dios? Entonces tenemos que ir a quién y cómo fue Jesús. Entonces vamos a leer ahora. Eh, bueno, tengo mucho Lamentaciones 3, 22 al 25 ¿Quién busca ese? Yo. ¿Tres qué? Ah, bueno. Ok, y Sammy, búscate números 23-19 Y yo busco segunda de Corintios Dale, Juan Que por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová Por tanto, en él esperaré Dice mi alma bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma mm. que lo busca. Tremendo. So, ¿Quién es Dios? Dios es fiel, Dios es amor, y el amor, obviamente, que está hablando ahí es ese, que ya hemos hablado aquí muchas veces, de ese amor que es incondicional. O sea, no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer que Dios deje de amarnos. Ahora, quiero hacer una sí. aclaración acá: dice, bueno Jehová a los que en él esperan. O sea, ¿qué es malo para los que se desesperan? y bueno y sí, sí. O sea, sí porque lo vamos a vivir de esa manera el que se desespera no lo puede ver a Dios claro, bueno exactamente en cambio el que espera en Dios ve a Dios bueno y, y no es que Dios claro. cambia sino que no, cambia no. nuestra percepción de nuestra percepción de Dios cuando nos desesperamos es que el ejemplo de los israelitas que ya leímos en Éxodo sí. cuando se desesperan por lo qué no trajiste Dios aquí sí. Hubiéramos, preferíamos morir en Egipto y todo lo demás y no no, no pudieron la ver de Dios que cómo no, llegaron pues, ahí. correcto las diez plagas que no uh -huh. le pasó nada a ellos, o sea, perdieron de vista y por eso, por eso puse acá también que otro elemento es no, o sea, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, uh -huh. pero vamos a llegar allá ahorita. Eh, número 20, eh, Decine, número ¿verdad? 23, 23 19. 19. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Muy bien. Así que, ¿quién es Dios? Es un Dios que no miente. Siempre dice la verdad, porque es verdad. Y según la de Corintios 1, 19, dice... Eh, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo le predicamos y siendo él sí definitivo de Dios, él siempre hace lo que dice. Mm. O sea que, volviendo a lo que dijimos ahorita, Jesús, o sea, ¿quién es Dios? Dios es lo que es Jesús. Y si Jesús, dice Pablo en Corintio, que él no dice sí, no, no, él siempre es un sí porque todo lo que él dice... No es, me parece. Él lo hace. Ajá. Sí. Todo lo que él dice, él lo hace. No cambia, que es otro, otro punto. Muy bien, entonces ahora vamos a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Eh, Salmo 126. Que esto de recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, si bien es, es algo importante, después de ver quién es Dios, porque podemos ver con los israelitas que por más que, bueno, no claro. sé si no recordaban ellos, pero es como que se olvidaban rapidísimo. ¿no? Claro, pero es que a mí me ha pasado. Entonces ya Dios sí. me rescató de, de, de eso me pasa lo mismo y se me olvidó. Como que no sé. Sí, y yo, y yo, yo pienso que Dios quiere ayudarnos para que en algún momento de nuestra vida no titubiemos. Uh -huh. claro, Entiendes? Y que nuestra referencia sea la historia que tenemos claro. con Él y no nuestro uh -huh. sentimiento Lo que Él ha hecho, o sea, uh -huh. cómo Él se ha manifestado en nuestra uh -huh. vida. Para mí, o sea, y lo digo porque tal vez en algunas situaciones no, pero yo veo mi vida y es como un ciclo. Que He pasado por ciertas situaciones y, como que al futuro se repiten algunas de las mismas. Y en algunas ocasiones, y soy sincero, esto no lo digo por, por lucirme ni nada, pero en algunas ocasiones, cuando me pasa lo mismo, yo digo: Ya esto me ha pasado antes. So, yo voy a esperar a que Dios haga algo, porque humanamente yo no puedo hacer absolutamente nada. Ya está mostrado en el pasado. Uh -huh. Y el que lo hizo fue Dios. Ya. Uh -huh. Y yo creo que Dios, en todas las áreas de nuestra uh -huh. vida, nos está puliendo para que podamos reaccionar así frente a, la, a los problemas. La dependen dependencia total. Sí, yo una vez escuché a alguien decir que, eh, ¿cómo lo puedo decir? Que cuando nos cuando nos damos cuenta que nos suceden cosas repetidamente, capaz es porque no hemos aprendido lo que tenemos que aprender. Eso lo escuché de el Barrio una vez. <risa> sí, <risa> es verdad. <Muy> bueno. <laughs> Justo, just, sí. lo que pasa es que eh, yo cuando, eh, cuando estoy en una situación así de problemas, en vez de decir, esto ya... Me ha pasado antes. Yo digo, esto yo ya lo hice, ya metí el mismo error. <laughs> ya cometí ya el, mismo error antes. el mismo error antes. Entonces Dios me tiene que seguir claro. tirando la pelotita al, al revés para que yo aprenda a pegarle del revés. ¿no? <laughs> Muy bien, eh, vamos a leer esto, Salmo 126. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo que okay, perdonarlo. Todo. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Mm. Lloran, lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Trajando. O sea, es como que recordar lo que Dios ha hecho aunque ahora estamos llorando, nos va a traer alegría, porque sabemos que Dios va a traer una cosecha. Ahora, acá viene lo que decíamos de esperar activo, porque hay que correcto, sembrar. Correcto. O sea, no podemos dejar de sembrar. Uh -huh. Sembran con lágrimas. Uh -huh. Exacto. Pero y se sem sem Y sembrar a veces con lágrimas, porque no estamos acostumbrados. Queremos uh -huh. que Dios haga todo uh -huh. y Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Y ese es el gran problema. Exactamente. Wow. Muy bien, so, ¿qué nos da esperanza para esperar? Creer y, y, y conocer quién y cómo es Dios a través de Jesús, recordar lo que ha hecho en el pasado, y por último, lo que Él ha prometido, que por eso eh, la cita de, de Números y de Primera de Corintios, que en Jesús siempre es un sí, porque él dice, lo que él dice lo cumple. Hay muchísimas promesas en la Biblia, pero muchísimas que Dios nos ha dado. Realmente, alguien el otro día me dio un papel. ¿Te sientes así? Este versículo, ¿te sientes asado? Este versículo. No sé. Vamos a terminar con eh, Apocalipsis 21, para terminar aquí en una nota escatológica, que de paso hay mucha gente que está, no sé si han escuchado, pero con un miedo. Con el eclipse. Con el eclipse que sí. viene ahora. Oh, sí. No oh, sabe. chacho, sí, que, que van a pasar mil cosas y demás. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis 21, 1 al 5 y terminamos con el 22, 1 al 6? Sammy, en, Ah, bueno, el y 22. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: "El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo." Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas ya pasaron. Y el 5. Ah. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas. Ah. Me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es brutal. O sea, ¿qué Dios ha prometido? Un cielo nuevo. Una tierra nueva, que ya no vamos a vivir en este distanciamiento, que vamos a, o sea, Él va a morar con nosotros, o sea, literalmente ya. Ya no va a ser que simplemente vive en nosotros, pero no lo podemos ver. Ahora es que lo vamos a poder tocar, lo vamos a poder mirar a los ojos. Esa es la promesa de Dios. Y en Jesús, si lo creemos, cuando Él promete algo, es un sí, es un sí. Porque lo que te digo es verdadero. Y digno Y ahí de termina confianza. diciendo, exacto, a mí me gusta, como lo pone la versión uh, esta que dice eh, en el versículo 5, entonces me dijo: Escribe esto porque lo que te digo es Estadero verdadero y digno de confianza, de confianza. Macho. Ok, y el versículo 22, Joel 1 al 6. ¿Yo? Sí. Porque, bueno. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle y la ciudad, y a uno. Y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las mm. naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estarán en ella, sus siervos lo servirán, verán su rostro mm. y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la promesa de Dios? Vamos a verlo cara a cara y vamos a reinar con Él por los siglos de los siglos. Pero tenemos que esperar. Para el cumplimiento de esto hay que esperar con paciencia. Pero Dios lo va a hacer y vamos a estar allí si lo creemos. Y por eso quiero terminar diciéndote: ya está, llegamos a la hora, nos pasamos. Pero quiero terminar diciendo que realmente no sé por qué situación tú estás pasando en tu vida en este momento que me estás escuchando. Tal vez llevas muchos años esperando por una respuesta de Dios y estás al borde de la desesperación. O tal vez ya llegaste a la desesperación y has tomado decisiones que te han atrasado o retrasado más lo que Dios ha querido hacer en tu vida. Pero la buena noticia de hoy es que independientemente de la situación que estés viviendo, lo que haya, de lo que hayas hecho, Dios hoy te está diciendo, espera en mí. No esperes en lo que te voy a dar, no esperes en cambiar las circunstancias, espera en mí, pon tu vista en mí. Y si tú pones tu vista en mí, yo me voy a encargar de hacer lo que yo sé que es mejor para tu vida, lo que yo sé que es mejor para los que te rodean, lo que yo sé que es mejor para el reino. O sea, Dios se va a encargar de hacer lo que Él sabe que es mejor. Pero en este momento, espera en Él. Mantén tu vista enfocada en Jesús. Nutre y alimenta tu relación con Jesús y te vas a dar cuenta que en algún momento Dios va a resolver. O va a darte una paz que pasa todo entendimiento y vas a poder superar el momento de crisis que estás viviendo. Joel, puedes terminar con oración. ¿Cómo no? Querido señor que estás en el cielo, gracias por esta, por tu palabra, gracias por este mensaje y queremos enfocarnos en ti para aprender a esperar en ti, tener esa esperanza y no vivir desesperado. Uh -huh. Que tú seas nuestra respuesta, seas nuestra porción, seas nuestra canción, seas nuestro todo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Amén. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Recuerden que el, la próxima semana comenzamos un estudio nuevo que tiene que ver con los eventos finales. Va a ser un trimestre muy, muy eh, interesante. Así que los esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos.